Muy buenas tardes, estimados compañeros. Un gusto saludarlos por este medio de nuevo. Mucho les voy a agradecer, por favor, que me puedan confirmar si me pueden ver, si me pueden escuchar sin ningún inconveniente. Tengo algunos problemas con mi cámara, pero ya lo he resuelto, supuestamente. Me avisan, por favor, si me pueden escuchar, si me pueden ver. Muchas gracias por la confirmación. Siendo así, pues les voy a copiar aquí en el chat de YouTube. Les estoy colocando el enlace a la nube de datos para que ustedes, por favor, puedan revisar en este momento que todo está bien. Van a encontrar el material dispuesto de otra manera en carpetas separadas para una mejor comprensión de todo lo que hasta el momento hemos colocado. Avísenme por favor si logran descargar alguno de los documentos ahí colocados. Bueno, el día de hoy ya estamos sobre la semana número 4 y el día de hoy vamos a abordar el tema del elemento agua y la importancia. La importancia que tiene esto, por supuesto, para los seres humanos y, por supuesto, para el planeta Tierra, en el entendido de que el agua es uno de los elementos indispensables para que el ser humano pueda sobrevivir. Posiblemente algunos de ustedes habrán escuchado sobre el tema del ciclo hidrológico, es decir, el ciclo del agua. Y aunque es un producto que consumimos todos los días de nuestras vidas, vamos a intentar pues describir qué es el agua, porque eso es lo que tenemos que entender de primerito, ¿no? ¿Qué es el agua? Es una sustancia líquida, sin olor, color ni sabor, que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, que se encuentra formando también los ríos, los lagos, los mares, ocupa casi las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma parte también de los seres vivos. Nosotros a nivel celular, el 80% de nuestras células está constituido por agua. Y pues como ustedes ya lo conocen, el H2O es la molécula del agua, es decir, tiene hidrógeno y oxígeno en su estructura molecular. ¿Cuáles son los tres estados en los que encontramos el agua en nuestro planeta? Sólido, gaseoso y líquido. Y pues es importante que conozcamos qué es el agua, porque si el agua no cambiara de estado, es decir, si la materia no cambiara de estado en algún momento, pues no podríamos hablar de lo que estamos hablando en este momento, que es el ciclo hidrológico, ¿sí? Es decir, que para que el ciclo hidrológico pueda desarrollarse, los tres estados de la materia tienen que existir sí o sí para poderse desarrollar por completo. Y consecuentemente, la vida como la conocemos hoy en día sería muy distinta, quizá nula, si el agua no pudiera cambiar de estado en algún momento, ¿sí? Así que, repito, el agua es el elemento indispensable, esencial que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Está constituido por hidrógeno y oxígeno. Representa las tres cuartas partes del planeta y en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, constituyen la manera óptima para poder completar el ciclo hidrológico del agua. Datos sobre el agua, pues aquí presentamos algunos datos importantes del recurso agua. El 70% de la Tierra está cubierto por agua, ¿sí? Y el 30% restante es masa continental. Es igual que nosotros mismos en el cuerpo humano, es decir, el 70%, el 80% de nosotros es agua. En promedio,
tenemos o estamos constituidos por el 70% de agua en nuestros cuerpos, ¿no? Además de esto, importante mencionar que la Tierra contiene unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. El 97% de esta agua se encuentra en los océanos en forma de agua salada y el 2% permanece congelada en los glaciares o en algunos lugares de gran altitud. Y el 1% apenas, el 1% de toda el agua del planeta Tierra es el agua dulce que nosotros tenemos disponible para poder consumir. Obviamente, por ser este pues un recurso tan limitativo, el 1% del total, pues el hombre ha creado algunas tecnologías, algunos procedimientos para poder convertir pues el agua salada en agua potable también, ¿no? Importancia del agua y sus usos. ¿Por qué es importante el agua? Pues yo creo que no es difícil de comprender en este punto ya del conocimiento que ustedes tienen. Entenderemos que el agua representa la vida, porque sin agua simplemente los seres humanos, el resto de animales tampoco podrían vivir, moriríamos por deshidratación. Ha sido importante también desde el principio de los tiempos del hombre porque ayudó a crear los grandes pueblos, las primeras civilizaciones. De hecho, pues todos los asentamientos humanos se establecían en las orillas o en las cercanías de los ríos, de los lagos, porque era la principal fuente de consumo que el hombre podía optar o acceder para poder sobrevivir. Sirve de bebida, por supuesto, tanto para humanos como para animales. No somos los únicos que necesitamos del agua, también los animales mamíferos, invertebrados, etcétera, también necesitan el agua para poder subsistir. Es importante también en la agricultura porque determina la disponibilidad de riegos que puedan tener los diferentes cultivos y abastecer sus necesidades de agua. También para cocinar necesitamos agua por lo regular para poder cocinar los alimentos. También sirve para lavados de alimentos, para fabricar algunos enseres. Inclusive el agua nos sirve como un medio o como sí, un medio, podemos decir, un medio para poder transportarnos por medio de embarcaciones, para poder llevar mercancías desde un lugar a otro, desde un continente a otro, por ejemplo. Sirve también el agua para poder combatir los incendios forestales o los incendios urbanos. Definitivamente cuando hablamos de fuego, entendemos que lo primero que nos puede ayudar a apagarlo es el agua. El turismo también sirve como un promotor del uso del agua. Si ustedes se dan cuenta, existe un vínculo muy estrecho entre lo que es el agua y el turismo. ¿Sí? Las playas, los ríos, los lagos, son lugares donde la gente acostumbra a ir cotidianamente o muy regularmente como parte de su recreación. Sirve también para generar energía. Las hidroeléctricas, por ejemplo, sirven para poder abastecer de agua por medio de la energía que acumula el agua, etcétera. Es decir, podemos mencionar, podemos indicar, podemos comprender que el agua ha jugado o juega un papel importantísimo en la existencia del ser humano. ¿Y qué es el ciclo hidrológico? Pues es el ciclo que por miles de miles de miles de años ha sido dinámico, que ha sucedido en el planeta Tierra, que garantiza la disponibilidad de agua en los continentes, que garantiza la disponibilidad de agua en cualquier lugar del mundo, porque sin el ciclo hidrológico, el agua no tendría cómo movilizarse, es decir, muy probablemente el agua quedaría confinada en algunas partes del mundo y pues muchas personas no tendrían acceso al agua. Es el proceso de transformación, vamos a decir que el ciclo hidrológico es el proceso de transformación y circulación del agua en la tierra y la atmósfera. Como ustedes observan ahí en la imagen, pues observarán que el agua se va movilizando en un periodo de tiempo,
que no necesariamente estamos hablando de horas, sino que pueden ser semanas o meses, es que están en constante circulación, ¿no? Constante circulación, tanto en la superficie terrestre como en la atmósfera, como lo vamos a ir explicando a continuación. Vamos bien, muchachos, si es así, por favor, regálenme un 8 aquí en el chat de YouTube para comprender que todo está bien y todo está siendo claro. Todo bien, excelente. Vamos bien, entonces continuemos, muchachos, sin ningún inconveniente. En realidad, el ciclo hidrológico, o también denominado ciclo del agua, es un sistema de entradas y salidas que se repite una y otra vez de una manera infinita. No tiene un punto de inicio ni un punto de terminación definidos. Es como un anillo, ¿verdad? Que no tiene ni principio ni fin. Aunque, pues, podríamos asignar un principio imaginario para poder darle cierta lógica y una mejor comprensión. Observen, por favor, aquí en el esquema que ustedes observan aquí en la pantalla, observarán un paisaje que involucra dos áreas, un área de superficie terrestre y otra área de el océano. Y, por supuesto, por arriba de estos, la atmósfera. Y observamos una serie o un conjunto de flechas que nos indican, pues, hacia arriba en la atmósfera o hacia abajo sobre la superficie o más abajo inclusive en la parte subterránea. Y es que estas flechas que representan dirección, pues es precisamente lo que nos quiere transmitir la imagen, que el ciclo hidrológico es un constante movimiento del agua en los diferentes componentes que ustedes observan acá. A ver, entendamos en primera instancia que el océano, como ya dijimos, abarca el 70-75% de la cobertura terrestre del planeta Tierra, ¿sí? El 75% de la superficie terrestre está cubierta por los océanos. Significa que, pues, una gran cantidad de agua todos los días se evapora por efecto de los rayos del sol y el calentamiento por los rayos ultravioleta. Esa agua que pega en la superficie, perdón, esos rayos que pegan en la superficie de los océanos calientan el agua al punto de que son capaces de lograr el punto de vaporización del agua, es decir, que mucha agua sale en forma de vapor desde los océanos en dirección hacia la atmósfera, obviamente, por medio de las nubes que ustedes todos los días observan en el cielo, ¿sí? Todas esas nubes se han formado por evaporación en algún lugar del mundo y con el paso del viento, con la fuerza del viento, esas nubes pues se van movilizando a diferentes puntos o partes del mundo. Obviamente, esos vapores, esa agua evaporada, esa agua en estado gaseoso, como aquí pueden ustedes observar el primer cambio entonces del estado de la materia, el agua líquida de los océanos cambia de estado a agua en vapor para poder llegar y formar lo que nosotros conocemos como las nubes. Cuando esas nubes van movilizándose sobre el cielo o en el cielo, pues en algún momento pueden contactar sistemas de diferente presión, por ejemplo, vientos fríos, vientos cálidos. Y pues aquí viene el segundo proceso que es la condensación. Cuando una nube, por ejemplo, cargada de vapor de agua, se atraviesa por una ráfaga de viento muy frío, esa temperatura provoca que las gotas de vapor o las gotas de agua en forma de vapor se vayan condensando, es decir, que del estado gaseoso pasen de nuevo al estado líquido. Esas nubes entonces comienzan a almacenar el agua en estado líquido y pues por lo regular, ¿cómo podemos identificar cuando una nube ya está llena de agua?
pues su coloración cambia. Cuando observamos una nube de color blanco, es una nube cuya composición es agua en forma de vapor. Y cuando vemos una nube color grisáceo, es porque esa nube pues ya tiene mucha agua en estado líquido. Por supuesto, como esta agua tiene un peso, llegará un punto en el que la nube ya no va a ser capaz de soportar todo este peso, y si choca con otras nubes que tienen otro tipo de carga contraria, pues entonces comenzarán a descargar toda el agua que ya no pueden soportar y la dejarán caer en forma de lluvia o también denominado precipitación. Por esa razón es que llueve, porque las nubes ya no soportan el peso del agua y por las fuerzas que intervienen en la atmósfera y los cambios de cargas eléctricas, pues descargarán toda esa agua en forma de precipitación. ¿Y en dónde cae la precipitación? Pues cae en todos lados, ¿no? Muchachos, no vayan a creer ustedes que solamente llueve sobre la tierra o sobre la superficie terrestre, también llueve en los océanos, por eso ustedes observan una flecha hacia abajo, hacia los océanos, que dice precipitación hacia los océanos. Tenemos otra flecha, que dice precipitación sobre la tierra. Y precisamente acá, cuando la lluvia cae en la parte alta de las montañas, es cuando entonces esa agua que escurre por la superficie comienza entonces a conformar lo que son el sistema de ríos o el sistema de cuencas hidrográficas que están situadas sobre la superficie terrestre. Entonces, toda esa agua que va escurriendo por factores de relieve, por factores topográficos, etcétera, se van a unir a los diferentes ríos y el agua comienza a drenar de nuevo hacia las partes bajas de una cuenca. Y durante todo el trayecto, pues van a encontrar diferentes cuerpos de agua, no solamente ríos. Recuerden ustedes que también hay lagos, hay lagunas, hay riachuelos, hay lagunetas. Y pues el agua en algún momento va a llegar hacia estos lugares. Por tendencia natural, el agua que está fluyendo sobre la superficie terrestre, por lo regular, siempre tiende a precipitar hacia otro cuerpo de agua. Inclusive, aunque no lo podamos observar, el agua no solamente escurre sobre la superficie, sino que también se va infiltrando en el subsuelo y va a unirse con otros ríos subterráneos que también están fluyendo por debajo de nosotros sin darnos cuenta. A eso se le llama infiltración. Aquí pueden ustedes observar unas flechas que van en dirección del subsuelo, camino o en rumbo a los acuíferos o ríos subterráneos. En algún momento, pues estos acuíferos se comunicarán con los océanos de nuevo, por lo tanto, estaremos observando que el ciclo del agua implica salir del océano en algún momento y volver al océano en otro momento. ¿Cuánto puede durar? Pues esa respuesta no la tengo yo. Eso va a depender de la propia naturaleza. El ciclo puede durar meses, el ciclo puede durar años, porque como ustedes comprenderán, son cantidades enormes de agua que están en constante movimiento y que están fluyendo diariamente. Entonces, repitiendo, el ciclo hidrológico, vamos a decir hipotéticamente, que comienza con la evaporación, es decir, la conversión del líquido a gas del agua desde la superficie del océano y la superficie de la tierra, porque también el agua de los ríos, el agua de los lagos también se evapora. Y a medida que se eleva, pues el aire humedecido se enfría y el vapor de nuevo se transformará en agua líquida. A esto le llamamos condensación. Luego las gotas se unen y forman una nube, luego caen por su propio peso en forma de precipitación pluvial, también conocido como lluvia. Si en la atmósfera, por ejemplo, hace demasiado frío, el agua puede caer en varias manifestaciones, como por ejemplo lluvia, granizo, llovizna o incluso nieve en algunas partes del mundo. Aquí en Guatemala, pues no observamos nevar, no es común observar este fenómeno en nuestro país por la ubicación geográfica y su relieve, pero sí en otros países como Canadá, Estados Unidos, Alaska, etcétera,
son lugares donde sí neva. Si es más cálida, pues solo caerán gotas de lluvia y por supuesto que la lluvia va a caer tanto en la tierra como en los océanos y así pues el ciclo se podrá repetir periódicamente. Y así es como por siglos el agua ha circulado en todo el planeta y ha permitido la manifestación de vida como la conocemos hoy y como los investigadores la conocieron hace miles de millones de años. Es importante y lógico también indicar que el agua debe estar en estado líquido para garantizar la sobrevivencia de nosotros, los seres humanos, en el planeta. Muy difícilmente podríamos vivir con agua nada más en estado sólido, hielo o en estado gaseoso. Cuando el agua se contamina, es más difícil completar los procesos de evaporación, se hacen más lentos y ralentiza el ciclo completo. Por esa razón es que cuando nosotros hablamos de una fuerte contaminación ambiental, automáticamente estamos diciendo que estamos perjudicando la naturalidad del ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque un océano que está contaminado tiene un menor índice de evaporación, precisamente porque ya hay muchas sustancias que están disueltas con el agua. Entonces, esa mezcla de productos que ha contaminado el agua cambia las propiedades de ebullición y por lo tanto la evaporación puede cambiar. Dicho de otra manera, mientras más sustancias tenga el océano o los lagos o los ríos que no sean naturales de estos cuerpos de agua, más complicado será entonces la evaporación y por lo tanto se interrumpirá el ciclo hidrológico. ¿Vamos bien, muchachos? Me especifican aquí, por favor, me responden aquí. Vamos a ver acá. Virginia Estrada. Ciclo del agua o ciclo hidrológico. Sus etapas son evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Muy bien, Virginia, así es. Evaporación, dijimos que es cuando el agua cambia del estado líquido al gaseoso. La condensación, cuando el estado gaseoso vuelve a ser líquido. La precipitación, cuando el agua cae en forma de lluvia. La infiltración, cuando el agua escurre por debajo de la superficie terrestre. Y escorrentía cuando el agua va fluyendo sobre la superficie, como por ejemplo los ríos. Jair Morales, con una pregunta, ingeniero. ¿Cuándo ocurre la evaporización en los mares? ¿Las partículas de sal suben al estado de condensación o no? Muy buena pregunta, mi estimado Jair. La respuesta es no. El vapor no sube como cloruro de sodio, sino que sale nada más H2O. Así es, por eso es que el cloruro se queda en el agua y por eso también se vuelve mucho más salado el mar. Haroldo, ¿qué pasa con el agua dulce al unirse con el agua salada? Pues tienden a disolverse como cualquier solvente, ¿verdad, muchachos? Pero tampoco se puede consumir. No podemos consumir agua salada. Posiblemente el cuerpo la tolere en alguna medida, pero no permanentemente, definitivamente. Si quieren hacer la prueba, yo no se lo sugiero, pero pues saquen la duda, ¿no? Juan Zapeta, colega, ¿cuál es su especialidad? Yo soy ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola, compañeros. Muy bien, continuemos entonces. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos, definitivamente, si hablamos a un nivel de cuenca hidrográfica. Pues encontraremos que los ríos, los lagos, etcétera, necesitan de la precipitación pluvial, es decir, de la lluvia, para poder regenerarse. No solamente de los árboles, como suelen pensar muchos agrónomos o muchos profesionales, que solamente reforestando ya estamos renovando la cantidad de agua. No, no es así. Realmente el ciclo hidrológico también necesita de la misma agua para irse rellenando en algunos aspectos. Por eso es que el agua de los océanos, gracias al ciclo hidrológico, se convierte en agua dulce, que después será aprovechable en ríos, en lagos, en cuenca o río más arriba, ¿no? A eso me refiero. Dicho de otra manera, la misma naturaleza nos provee del agua dulce por medio del ciclo hidrológico. Si nosotros los seres humanos interrumpimos este ciclo, estaremos diciendo
que vamos a restringir el acceso al agua dulce. Como estábamos diciendo, parte de esta agua que precipita en forma de lluvia va a ser aprovechada por el ser humano. Otra parte va a escurrir por los terrenos hasta llegar a un río, un lago o al mismo océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía superficial, porque también hay una escorrentía subterránea. La escorrentía superficial es la que provocan los ríos o la misma agua que forma, no son ríos, no los vamos a llamar ríos, sino que forman caminos donde por la topografía y el relieve el agua tiene que escurrir por alguna parte, pero nada más se trata de ríos temporales o efímeros que se forman para poder drenar. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo formando capas de agua subterránea conocidos como acuíferos. El paso del agua a través del suelo se le denomina infiltración. Fases del ciclo hidrológico. Como lo mencionaba la compañera, vamos a ir recapitulando entonces cuáles son las fases del ciclo hidrológico. La primera de ellas es la evaporación o también la evapotranspiración. Vamos a ver, hablemos la distinción de cada una de ellas. La evaporación es el momento o el fenómeno donde el agua líquida que está contenida en la superficie de los océanos o en la superficie terrestre pasa a la atmósfera en forma de vapor a través de la energía en forma de calor. Ahí observan ustedes una imagen en la parte de arriba donde se está evaporando cierta cantidad de agua sobre la superficie de un cuerpo de agua que podría ser, por ejemplo, un lago. Y este proceso es el principal para incorporar agua a la atmósfera. Como ya lo mencionamos, los océanos ocupan casi el 75% de la cobertura terrestre, por lo tanto, la cantidad de agua que se evapora todos los días es considerablemente abundante. La transpiración, por su parte, es cuando el agua se convierte en vapor por la acción de los seres vivos, principalmente las plantas. Recuerden ustedes que las plantas también respiran, es decir, intercambian gases con el entorno o con la atmósfera, solo que a diferencia del ser humano, nosotros necesitamos oxígeno para poder respirar. Las plantas necesitan dióxido de carbono para poder respirar. Y lo que las plantas liberan es oxígeno y agua. Esa agua que las plantas liberan, que tienen en exceso y que no necesitan, a eso le vamos a llamar transpiración. Por supuesto, es gas. Por esa razón, quizá ustedes habrán observado en las primeras horas de la mañana, si ustedes han observado un paisaje, tal vez un bosque, y toda la bruma, toda la neblina se va elevando, es precisamente porque las plantas están liberando el exceso de agua que no necesitan. Obviamente, no estoy diciendo que están liberando toda el agua, porque también necesitan el agua para hacer la fotosíntesis. Únicamente que como cualquier ser vivo, tienen ciertos niveles que satisfacer y todo lo que no necesitan lo liberan. Estas contribuyen entonces con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. He ahí entonces la importancia de la cobertura vegetal, la importancia, por ejemplo, de la reforestación, porque están coadyuvando a que el ciclo hidrológico se desarrolle eficientemente. Si, imagínense ustedes, si nuestro planeta no tuviera plantas de ningún tipo, pues únicamente dependeríamos del agua que pueda proveer los océanos, que probablemente, no sé, tal vez sea suficiente, aunque eso pues sería otro escenario totalmente distinto. Precipitación es la caída del agua en forma líquida o sólida sobre la superficie a partir del vapor del agua atmosférico. Aproximadamente el 90% del agua evaporada de los océanos va a regresar de nuevo al océano en forma de precipitación. La precipitación puede ser en forma de lluvia, de llovizna, de nieve, granizo, rocío, escarcha, dependiendo en qué parte del mundo estemos. Aquí en Guatemala
Tal vez no cae nieve, pero sí hemos visto unos buenos granizos grandes en algún momento de nuestras vidas. Es común también en nuestro país. Escorrentía, ya lo mencioné, es el proceso por el cual el agua discurre por la superficie continental a favor de la pendiente topográfica. Observen ustedes ahí las imágenes, esa agua está formando ríos, no necesariamente los ríos como formalmente se conceptualiza un río, son solamente corrientes temporales que se forman por las propias características topográficas del lugar. A eso son escorrentías. ¿Y qué producen estas escorrentías? Perdón. Estas escorrentías producen desgaste del suelo. Si no hay suficiente cobertura vegetal, son capaces de erosionar el suelo poco a poco, formar sedimentos y cambiar inclusive las propiedades de los suelos. Por esa razón, se dice que cuando tenemos suelos desnudos, es importante darles cierto tratamiento para conservarlos más apropiadamente. Observen ustedes la imagen de abajo, es un suelo casi desnudo, no hay cobertura vegetal, por lo tanto es mucho más fácil que el suelo se vaya perdiendo por la fuerza de la escorrentía. Tenemos escorrentía superficial o directa, es la que circula por la superficie y alimenta la mayor parte de agua contenida en los ríos. Y tenemos también escorrentía subterránea o indirecta, que es el agua de lluvia que circula por debajo del suelo. No vayan a creer ustedes que no hay ríos que están fluyendo debajo del suelo, también hay muchísimos. Infiltración es el paso del agua que cae sobre la superficie y penetra a través del suelo y las rocas, pudiendo incorporarse al agua subterránea. Si ustedes habrán visto en algún momento un lugar donde el agua quedó anegado, donde quedó inundado, por decirlo de otra manera, pues hay dos formas en que esa agua que quedó atrapada se pierda. Número uno, por la evaporación, es decir, cuando cesa la lluvia, el sol vuelve a salir y los rayos del sol pegan sobre esa superficie, pues provocará que el agua nuevamente se vaya evaporando para reincorporarse a la atmósfera. Y otra parte, por supuesto, será absorbida por el suelo para incorporarse hacia los ríos subterráneos. Vamos a continuar. Entonces, con todo el ciclo hidrológico que acabamos de mencionar, entenderemos que pues existe cierta oferta y cierta demanda de agua. La oferta de agua nos la da la naturaleza, la demanda de agua pues la establecen los seres vivos. Oferta hídrica, vamos a entender que es el volumen total disponible de agua para satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y económicas del hombre. Parte de los conceptos o de los alcances de cuencas hidrográficas es poder utilizar toda la oferta hídrica a favor del ser humano, pero desde una manera ecológica y respetable con los recursos naturales. Oferta, por ejemplo, los nacimientos de agua, los pozos, los ríos, los lagos, los mares, los embalses, las cisternas, son lugares que ofrecen agua. Demanda, pues obviamente las actividades humanas, animales, inclusive los vegetales. Algunos datos hidrológicos más. Cantidades de agua necesarias al día en humanos, según la OMS, establece que el hombre necesita por día 50 litros de agua, no solamente para beber, ¿verdad? Porque a nosotros nos dicen que bebamos 2 litros diarios de agua, pero también existen otros tipos de usos del agua para una persona, como por ejemplo la ducha, el sanitario, el lavamanos, lavaplatos, lavado de ropa, el aseo de la vivienda, el riego del jardín, lavar el vehículo. Son actividades donde nosotros necesitamos del recurso agua. Y por lo tanto, la OMS dice que en promedio 50 litros por persona al día es el consumo de agua. Con respecto a los animales, pues también beben. Podríamos decir que los animales sí son los únicos que utilizan el agua para beber y para asearse o para refrescarse. Las únicas tres cosas para las que un animal consume agua, por eso es que la cantidad es totalmente más baja que el ser humano. Los terneros, por ejemplo, de 5 a 15 litros.
las vacas lecheras de 50 a 80 litros al día. Ahí sí vamos a sobrepasar lo que consume un ser humano, pero obviamente tiene que ver contra el peso o la masa que tiene este animal. El caballo de 40 a 60 litros, el cerdo berraco 15 a 20 litros, estamos hablando del macho, ¿verdad? La cerda en gestación 15 a 20 litros, ovejas y cabros de 2 a 4 litros, el perro medio litro, 1 litro y medio de agua, aves de corral 80 litros por cada 100 aves, ¿no? El gato tiene un consumo mucho menor que el perro, a veces de 0,1 a 0,5 litros al día. En fin. Y las plantas, pues no son la excepción. Recuerden que también son seres vivos. Un ciclo de cultivo normalmente requiere de 5.000 metros cúbicos por hectárea en promedio, lo que equivale a decir una lámina total de 50 centímetros de espesor. Bien, muchachos, llegamos al final. Tenemos un par de minutos para preguntas que quieran ustedes plantear. Dice Eliseo Francisco, correcto, por ese mismo ciclo es que se obtiene sal en las salidas. Valga la redundancia, no entendí su comentario. ¿Alguna pregunta que quieran plantear, muchachos, antes de finalizar la clase? Ocho, excelente, estamos bien. De acuerdo, muchachos, pues les agradezco entonces la atención. Y estamos en contacto el próximo fin de semana. Que estén muy bien.